para que lleguen juntos a la final, a la gran batalla final. Un tema que se había hablado mucho estos días, se confirmó ayer a través de las palabras del Capitán Génesis. Porque sí, Génesis dijo, Marmolejo me propuso un pacto para que lleguemos a la final de Calle 7. Señoras y señores, arrancamos con toda la última competencia. ¿Qué pasa con Shari? Está yendo muy despacio, muy tranquila y lento, Shari. Los gladiadores del equipo rojo están un poco molestos. Muchas estrategias al interior del equipo rojo. Los dos varones quieren ganar y las dos damas quieren perder. Moisés se convierte en el segundo nominado. ¿Quién se va a enfrentar a Marmolejo? Uno de ellos dos quedará fuera de la recta final. Pero yo nunca dije El error fue no comunicar al equipo lo que dijiste hace ratito. Y da a pensar, totín, no pensábamos que tenés algo. ¿Y por qué no hablaste? Y dije, mira, Marmolejo está diciendo esto, yo no quiero que dividamos el equipo, porque seguramente después se van a enterar. Ese fue tu error. Miren, chicos, Marmolejo está diciendo esto y yo no quiero ir en contra de ustedes, así que hagamos algo para enviarlo a él a la banca y no nosotros. Porque él quiere, entre yo y él nomás, yo quiero con ustedes. Ese fue tu error. La idea era que vos lo saques a él, no que pongas en riesgo la camiseta de tus compañeros sabiendo que vos tenés un nivel mayor que ellos, ¿me entendés? Entonces ahí yo digo que tuviste un poco de... Esta es la verdadera cara del equipo rojo. Fue muy obvio, ¿no? Que Varinia, Joaquín y Shari en la última competencia especialmente... no querían pues competir, ¿no? Incluso Génesis mismo en la segunda competencia no, todo lo hacía lento. Génesis ha ido a hablar con todo y todo mundo. Pero todos han obedecido a su capitán. Los que están ahí, unos que otros sí. Eso que hay allá, ya no es equipo ya. Y que a esta instancia venga a decirnos todo eso cuando de un principio debió decirnos. ¿Alex ya no va a apoyar a su equipo? Yo voy a ir por mí solo, ahorita se acercan las individuales y tengo que ir por mí mismo nomás. Bueno, puede decir muchas cosas. Él compitió bien. No, él tampoco compite así. Solo, Alex no es el equipo. No es el equipo, Alex. Y si hay otras personas también que lo apoyan, ni modo, pues, ¿no? Porque deberían haber competido con todo y que Génesis mande a banca y después ven vuelva al rojo y ya, pues, no. Rajamos entre los cuatro. ¿Agradeciendo a Génesis? No, estaba hablando con el equipo rojo. Me estaba preguntando sobre el tema de las competencias y eso. Sí, palmadita, al capitán. No, pero obviamente en tema de competencia, ellos son mis rivales. Pero aparte, cuando ya termina el programa, todos son mis amigos. Todos. Génesis hoy en su reunión con su equipo dijo que sí había una alianza, que usted le hizo una propuesta a él. No, nunca. Yo ¿Eso no. él lo dijo? No. Mañana.